De esta alameda de Hércules que supo de sus penas y su gloria como ninguna otra parcela del universo, nació en 1890 Pastora Pavón Cruz, rebautizada para el arte flamenco como la Niña de los Peines por mor de la letra de unos tangos que cantaba de chiquilla. Decía el viejo patriarca del cante Pepe el de la Matrona: artista como Pastora en mujer yo no he conocido a ninguna, y pasarán siglos antes de que aparezca otra. Por la condición de su instrumento, por su forma de hacer sentir, que es lo importante en el flamenco. Y luego era extensísima, se atrevía con todos los cantes, sabía dominarlos todos. De Pastora me gustaban hasta sus maldiciones, y yo a veces me metía con ella para escucharle las maldiciones y oír el metal de su voz. Arturo, el hermano mayor, fue un gitano lleno de sabiduría flamenca que influyó en la formación artística de Tomás y Pastora. Tomás Pavón, por su parte, ha sido uno de los más grandes cantaores de todos los tiempos, cuya sensibilidad y pureza fueron maltratadas en su época y tardíamente reivindicadas cuando ningún hierro podía quitarle ya a la afrenta la publicación de una sin razón basada en la ignorancia. Su precoz salida al mundo profesional del flamenco sitúa a la Niña de los Peines entre las dos máximas figuras de aquella época y las venideras: Antonio Chacón, la campana gorda del cante, y Manuel Torre, el genial cantaor de los sonidos negros, con quien Pastora vive una intensa y tumultuosa historia de amor. Dueña de su persona y de su arte, la Niña de los Peines siente y exterioriza la pasión del cante con la fogosidad de su edad temprana. En Teoría y Juego del Duende, Federico García Lorca describe así un momento flamenco que compartieron. Pastora terminó de cantar en medio del silencio. Solo y con sarcasmo, un hombre pequeñito, de estos hombrines bailarines que salen de pronto de las botellas de aguardiente, dijo con voz muy baja: ¡Viva París! Como diciendo: aquí no nos importan las facultades, ni la técnica, ni la maestría, nos importa otra cosa. Entonces, la Niña de los Peines se levantó como una loca, tronchada igual que una llorona medieval, y se bebió de un trago un gran vaso de cazalla como fuego, y se sentó a cantar sin voz, sin aliento, sin matices, con la garganta abrasada, pero con duende. Había logrado matar todo el andamiaje de la canción para dejar paso a un duende furioso y abrasador, amigo de los vientos cargados de arena, que hacía que los oyentes se rasgaran los trajes casi con el mismo ritmo con que se los rompen los negros antillanos del rito, apelotonados ante la imagen de Santa Bárbara. Transcurridas varias décadas, el cantaor y estudioso del flamenco Luis Caballero quiso comprobar de boca de la propia Pastora la autenticidad de esta anécdota, y el resultado no pudo ser más desconcertante. Bueno, yo sentí una gran curiosidad, y en el momento en que tuve oportunidad, hablando con ella, le pregunté con respecto a la mención que hace en aquella célebre conferencia, Teoría y Juego del Cante, o del Duende, sí, Federico, aquello que donde él dice que en una fiesta en Cádiz se tomó. Total, ella me dijo a mí que en realidad no había sido bebedora y que no se acordaba. Que lo único que se acordaba es que le escribió unas letras que luego ella las grabó, y que era un hombre simpatiquísimo y que era un hombre que estaba lleno de duendes por los cuatro costados.
pero de eso de la casalla y eso, más bien no quiso decirme nada o no se acordaba. Pero ¿qué era lo que mejor cantaba Pastora Pavón? Yo diría que todo. Son muy pocos cantadores los que han nacido con la cualidad de ser enciclopédicos, y ella lo era. De modo que yo tengo grabado de Pastora hasta Verdiales, ¿no? Hasta Cantes de Málaga, donde lo hace con esa gracia y con esa hondura que ella le caracterizó siempre, porque era una fuera de serie. De modo que como enciclopédica, yo creo que todo, a cualquier cante que le echaba mano, lo hacía perfectamente, porque era completa. El caudal de su voz libera en la artista a la mujer, elevándola a la libertad en un espacio que se sabía acotado por y para el hombre. Y a contracorriente del tiempo en que le tocó vivir, Pastora canta el amor y lo consume generosamente con el arrebato propio de su irrepetible genio. Hay una pila de oro.
1931, Pastora Pavón Cruz se casa con José Torres Garzón, un amor que duró 38 años, y en 1969 la precedió a la tumba en 15 días sin que ella lo advirtiera debido a su claudicante estado mental. José, cuya pasión por el cante le impulsaba en su juventud a gastarse con chacón los ingresos que obtenía como croupier de casino, conoció un día a la niña de los peines, 13 años mayor que él, a la que convirtió en niña de sus ojos para los restos. Sin ser gitano, aunque rendido admirador de los cantes de su adorada pastora y de los de su cuñado Tomás, a José Torres Garzón, Pepe Pinto para la nómina del arte, no le quedó otro remedio que conformarse con ser una de las figuras más taquilleras de la ópera flamenca y la difusión discográfica, aunque se le derritieran las entrañas de gusto cada vez que oía entonarse a su mujer, a la que aventajó, no obstante, en cotización y popularidad. Odio y rencores, el mundo se ha convertido, Dios mío, de mi alma, entre odio y rencores. Cada día estoy más convencido que los talentos mayores son los que no viven. Escribe José Manuel Caballero Bonal en su libro Luces y sombras del flamenco: Pastora ha sido la más dinámica y completa cantaora de todos los tiempos. Ella fue la gran reformadora, la que sometió a su rasgo inconfundible y a su inagotable genialidad expresiva la casi totalidad de las formas flamencas, desde las más venerables a las más nuevas que aún permanecen semiocultas en el folclore. La todavía reciente muerte de la niña de los peines privó al cante de una de sus máximas figuras históricas. ¡Ay, ole, ole! ¡Que ya llegó!